mucho gusto. Ella es mi amiguita, la del cuarto de ahí donde me estoy quedando. Buenos días. ¿Puedo pasar, verdad? Elena, claro. Pasa. Siéntate. No, muchas gracias. Pensé que no estabas en la ciudad, no te esperaba. Yo tampoco hubiera esperado venir a reclamarte esto. Pero me desautorizaste ante la gente de FITSA. Ellos obviamente ya no quieren dar mi información. Así prácticamente me estás dejando fuera del desarrollo Playa Mahahual. Espera, Elena, no es lo que estás pensando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me estás dejando cada vez más fuera del proyecto? ¿Qué, tienes alguna queja de mí? ¿O me estás ocultando algo? ¿Qué? Es que no entiendo por qué insistes en que te estoy ocultando algo. Yo he sido muy claro contigo. Eso no es cierto. Nunca me dijiste que me fueras a quitar los derechos como directora de Playa Mahahual. La que está ocultando cosas eres tú. ¿O puedo saber por qué no me dijiste dónde ibas a estar estos días que no te vimos aquí? No me digas que no lo supiste. Solo me enteré que saliste por un asunto de trabajo, pero nada más. Cuando vi que ni siquiera me avisaste, supuse que no quería ser molestada con tu nuevo acompañante. No sé de qué hablas. Te advierto que no voy a permitir que te acerques más de la cuenta o que trates de controlarme la vida. Elena, no puedo creer lo que está pasando, no entiendo. ¿Cómo podemos llegar a esto cuando tú y yo nos amamos? No. Yo nunca te amé. Yo fui muy sincera contigo al decirte que solamente te quería como amigo. Elena, pero... Siempre supiste que yo no estaba enamorada de ti. Así que el único que tiene la culpa de que esté pasando esto eres tú. Igual y ya no regresa. Órale, ¿qué tanto puede ser una fracturita como en el fútbol? Pues total, una cosita de nada. Ni creo que duela tanto ahí como para ponerse a llorar como nena, ¿verdad? Para eso soy... ¿Qué soy? Soy machín. Soy machín. Yo aguanto, me cae. Órale. Santa María, dame. ¿Qué dame? Puntería, Santa María. A ver, órale. Es como de que no. Ahí está. A ver. Nada, que no pasa nada. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Ahora sí. Ahí te voy. Órale. Una vez. Ahí voy. ¡Ay, güey! ¡Emeteria, pues dónde andas, eh! ¡Épale! ¿Qué gritos son esos, pues? Pues ya llegué, ¿qué no ves? No, sí. Y detrás de mí vienen las gentes de la hacienda trayendo las cosas que acabo de comprar en el shopping palestá. ¿Y aquí qué? ¿Cómo van los albañiles? ¿O que los traes a raya, sin friega o no? Pues aquí, velo, están trabajando, que no mires. ¡Ándale! Espérame, prima, tantito, espérame, porque te quiero presentar a alguien, no te vayas, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? ¡Juanita! No me la muevan tanto, y quítenme este mamey, porque la verdad, qué cosa. Mira, esta es la prima que tenía más de 15 años de no ver, ¿eh? Eva María León Jaramillo, viuda de Zuluaga. ¿Qué? Ella, tonta. ¡Ay, un placer! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Ella es mi amiguita, la del cuarto de ahí donde me estoy quedando. Sí. Se llama Juana Carlota, pero pues todos le decimos de cariño Juanita. 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 Sí. ¡Qué patotas, eh! ¡Qué hule! Pero si tú estás como bien alimentada, ponchadota, ¿verdad? ¡Di una vuelta! ¡Ay, no, a ver. Qué vergüenza! ¡Qué van! ¡Ay, ya está! ¡Qué bárbara! ¡Tus papás sí te han de verdad de comer que no vergas! ¡Como las vacas de mi pueblo! ¿Sí? ¿Cómo son las vacas de su pueblo? ¡Botas! Tranquila, sí, me da mucho gusto que se hayan caído re bien. De pues cómo no les vamos a caer bien, nada más qué bonito pelo, las plumas que tiene. Sí, mira, Santita, ¿verdad? Ya aquí, Mimi. ¿Emeteria?
en materia, sí. Ah, tú no. Me puso al tanto de tus planes de negocio, ¿verdad? Y yo te quiero proponer uno. Te quiero comprar esta propiedad. La pensión, pues. ¿Cómo ves? ¿Qué? A ver, lo siento mucho, ¿eh? Esta casa no está en venta. No, no, y si lo estuviera, yo pediría muchísima lana por ella. Billete que, perdón, sin ofender, dudo mucho que tú tengas, fíjate. Mejor vete pensando en comprar en otra parte y ve sacando tus cachivaches de la pensión, porque se te acabó la vida a costa de mi prima. ¡Órale! ¡Órale! ¡Te estás tardando! ¡Ay! ¡Me sacas tus cachivaches de mi casa! ¡Esta pensión se cierra y se abre! Es ¡spa! ¡Qué bonito le dice el spa! Oiga, pero espérenme, es que esta casa, esta pensión es como mi hogar, ¿verdad? Y Mimi, pues es como... ¡Emeteria! Si... ¡Emeteria, por eso! ¡Ah, que tú! O sea, es como mi hermanita, ¿verdad? Yo no podía vivir fuera de aquí, pues, ¿dónde? ¿En una banca de un parque o qué? ¡Ay, considere mi oferta, Santita, por favor! Mira, chamaca, si decidiese vender, sería por harto billete verde. Que seguramente tú no has de tener ni vendiendo tus órganos. Y eso que los tienes bien grandotes. De... Eso sí es cierto. Sí, pero para que veas que yo soy la buena onda. Y por consideración a esta, la M. Emeteria, la Mimi, pues sí, pon esa, esta. Sí. Te voy a dar 3 días para que me desalojes. Pero no abuses, ¿eh? No me abuses. ¡Ey! ¡Órale, hijos del más! ¡Vayan trayendo mis compras! ¡Órale! Con cuidado, que es de chapa de oro. ¡Ay! No me la agarres allá abajo. Marrano este. ¡Órale! Como que el oro y el mamey nomás no van, ¿verdad? ¿Qué tal, eh? ¡Qué bonita ambientada, no! ¿O qué? Está bien bonita. ¡Chapa de oro! Sí, prima, ¿no crees como que vas muy rápido? Digo, todavía no acaban de pintar la casa y tú ya comprando tanta cosa tan hermosa. Pues, ¿para qué esperar, Emeteria? Por eso te quedaste para vestir santos, por no tomar decisiones en su momento a tiempo. Si te quedas papando moscas, pues no pases de perico perro, Emeteria. Que ya no me digas Emeteria. Pues, ¿qué tiene de malo si te llamas? Está en tu acta de nacimiento. Tú pues, también, Juana. La verdad. Fíjate. Pues sí, ese es mi nombre de pila, pero mi nombre artístico es Mimi de la Rose. ¿Eh? ¡Emeteria! ¡Emeteria, pues! ¡Emeteria, pues! ¡Ay, ya, Juana! A ver, prima, digo, por lo menos, pues, dame chance de poner los objetos de acuerdo al Feng Shui. ¿Feng Shui? ¿Sí? No, Emeteria, no vengas con esas mafufadas, ¿eh? Yo lo único que tengo es la B en Chui. Ah, ¡Chui! ¡Cristo! One, two, three, Dios está aquí. ¡Qué hermoso es! ¡El otro betún de agua! ¡Vengan acá a bailar! Explicó un compañero del señor Contreras. Parece que le cayeron varias cajas del archivo muerto encima. Por lo mismo, sufrió algunas contusiones en la cabeza que lo dejaron inconsciente. ¡Ay, doctor, qué barbaridad! Pero no se angustie. Todo indica que no es tan grave. De todas formas, en un rato le haremos unos estudios. ¿Sabe si de casualidad hay alguien por aquí de la empresa Merino, donde trabaja mi esposo, para que me expliquen con detalle qué pasó? Que yo sepa, ¿no? ¿Puedo pasar a verlo? Sí, señora, por supuesto. Está dormido. Gracias, doctor. Pero está todo bien. Tuviste un accidente, flaco. ¿Flaca? No puedo ver. No veo nada, flaca. Creo que estoy ciego. Flaca. No veo nada, flaca. No, tranquilo. ¡No veo nada, flaca! ¡Doctor! ¡Estoy ciego! ¡Flaquita, no puedo ver! ¡Flaca! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego, flaca! ¡No veo! Te me apachurres. No hay nada escrito, Mimi, todavía, ya hombre. Ya sé. Oye, pero no hay cómo quitársela legalmente de plano. Pues no. Ya te comenté que mi tía me dejó esta carta nada más antes de morir, ¿verdad?
Nada más. No, pues ahí dice, pero no vale como documento legal. O sea, no está notariada ni nada. Ya sé, ya sé. Lo que me tiene preocupadísima es que ella se entere que tú le andas suplantando la identidad. Sí. ¿Por qué crees que mandé a Cristian de vacaciones? Para que no fuera a meter la patota. Ya ves cómo es, bien bruto. Sí. Bueno, lo bueno es que los inquilinos ni se dieron cuenta de nada. Porque la broncuda de la Eva, mira, lo sacó casi a patadas. Y 24 horas le dio para desalojar. Qué poca de veras. No, pues sí, qué poca. Pues es que creo que podemos mantener esto en secreto, porque dudo mucho que se pueda enterar ella de que anda usando su nombre, porque el mundo del turismo no es como el de la farándula, es mucho más discreto. Ojalá y nunca se entere, porque desde que ella era muy plebilla, así una morrilla apenas, ya era de armas tomar, siempre haciéndola de jamón por todo. Bien fea que es, ¿eh? Bien mal entrañada.